hemos hecho juntos. Yo sí le agradezco muchísimo al doctor Jaime por esta gestión que hemos hecho, porque ya pasamos la vez pasada con una unidad móvil que tuvimos y creo que fue muy beneficio para todos los que lo recibieron. Hoy qué bueno que lo tenemos nuevamente en Ocampo, pero hoy lo tenemos más completo. Doctor Jaime, gracias por ese apoyo, pero también, antes que nada, también quiero mandarle un saludo y que sea el enlace al señor gobernador, porque por él, también esa gestión que está en cada municipio, yo creo que él nos valora a cada uno de nosotros. Y un saludo para él, doctor, de nuestra parte, y gracias a él que está este convoy. A los doctores del IMSS, a los doctores del Centro de Salud que están con nosotros, sean bienvenidos a su municipio también. Doctor, gracias. Y a las señoras que van a estar con ellos y que también sea beneficio para cada uno de ustedes. Y como les dije ayer, es general. Qué bueno que hoy es general, porque la vez pasada era un estudio. Hoy es general porque tenemos varios estudios que son ultrasonidos, electrocardiogramas, osteoporosis, la glucosa, que en esta etapa de vida que tenemos, pues esos estudios son muy importantes. Miren, el convoy de la salud tiene que ver con el acercar la estrategia de atención primaria a la salud. Es importante señalar que al día de hoy se ha recorrido el municipio de Huetamo, ya se estuvo en Tiquicheo, se estuvo en Susupuato, en Benito Juárez, en Tuzantla, y hoy toca aquí en Ocampo. Esto es gracias al compromiso que dejó bien claro al tomar protesta el ingeniero Silvano Aureoles Conejo como gobernador. Uno de sus temas fundamentales y prioritarios es la educación y es la salud. Y en ese sentido, también, por instrucciones del señor gobernador, el doctor Elías Ibarra, el secretario de Salud, hace unos días hizo un recorrido por el municipio de Huetamo, estuvo visitando algunos centros de salud de Tiquicheo, posiblemente la semana que entra visite esta región. ¿Qué es lo que está verificando? Primero, que el personal de salud esté en la unidad, que esté cubriendo su horario, que haya abasto de medicamento a quienes son afiliados al Seguro Popular. Pero algo principal y fundamental es que la atención debe de ser con calidad y con mucha calidez y de manera integral. Que si yo voy a la consulta salga más que satisfecho por la atención que me dio el doctor, por la forma en que se dirigió conmigo, y que me entreguen el medicamento si es que se hace falta, y si no, a veces solamente la orientación para mejorar nuestra salud.